Yes, Lord. Thank you, Jesus. Tell him, Mr. President. Mr. President. One nation under God. Country special. What's always set this country apart is because there is something that we call a separation between church and state. That's always something that separates us and has separated us for 200 years. It has worked. I respect your right as a fundamentalist to teach your children whatever you want to teach them. But don't let that bleed over into the public sector. Don't let that bleed over into the schools. I beg to differ with you. Christianity is important. We believe it's the most important religion in the world because it changes the lives of people. But Becky, it's a witch's brew. It's going to take over democracy. You know, I think democracy is the greatest political system on earth, but that's just it. It's just what's on earth. There, you know, and it's ultimately designed to destroy itself because we have to give everyone equal freedom, and ultimately that's going to destroy us, you know. And so the perfect world is not going to be perfect until Jesus is truly Lord. Okay. Becky, thanks for joining us. Okay. Judge Alito is so important, and why the church needs to be involved. It's everything that as Christians we care about, because he is so outspoken on the life issue and other issues that are such great concern to us. This is a crucial, crucial time. Judge Alito, what we've worked on for 30 years is coming to culmination, to consummation right now. And let's confirm this man, Judge Alito, to the U.S. Supreme Court. And let's make one more step towards bringing America back to one nation under God. God bless you. New church like this every 2 days in America. It's got enough growth to essentially sway every election. If the evangelicals vote, they determine the election. To God, 32 years, too long. God, we're asking for the courts of America. We're asking, shift the courts, raise up righteous judges who will rule on behalf of the unborn, God. Righteous judges. With God tonight, that you're going to pray to end abortion in America. Don't take that lightly. On this vote, the ayes are 58, the nays are 42. The president's nomination of Samuel A. Alito Jr. of New Jersey to be an associate justice of the Supreme Court of the United States is confirmed. Lo primordial que quieren los protestantes es la eliminación o una nueva interpretación a la primera enmienda de la Constitución. Es decir, quieren eliminar la separación de la Iglesia y el Estado. Esta enmienda señala que no podrá realizarse iniciativas que apoyen a una determinada religión,
ni imponer una religión a todos los ciudadanos. Y cuando eso ocurra, es decir, simplemente leyes dominicales, una nueva noche de terror caerá sobre el mundo. Pero muchos fundamentalistas quieren derechamente que termine esta separación, tal como Beverly Lavalle, de Mujeres Comprometidas por América, que señala que sí, la religión y la política se mezclan. Estados Unidos es una nación basada en principios bíblicos. Los valores cristianos dominan a nuestro gobierno. La prueba de esos valores es la Biblia. Los políticos que no hacen uso de la Biblia para guiar sus vidas públicas y privadas deberían dejar sus cargos. Bob James, gobernador de Alabama, señaló lo siguiente: detrás de este muro judicial de separación hay una tiranía de mentiras. Esto caerá. Les digo, mis amigos, dejen que caiga. Gary Potter, de Católicos por la Acción Cristiana Política, señaló lo siguiente: cuando la mayoría cristiana tome el control del país, no habrán iglesias satánicas, no habrá más distribución gratis de pornografía, no se hablará más de los derechos de los homosexuales. Después que la mayoría cristiana tome el control, el pluralismo será visto como inmoral y maligno, y el Estado no permitirá a nadie el derecho a practicar lo malo. El expresidente George Bush también habló acerca de esto. Yo no sé si los ateos deberían ser considerados ciudadanos, ni deberían ser considerados patriotas. Esta es una nación bajo Dios. Jerry Falwell, predicador: nosotros estamos peleando contra el humanismo. Nosotros estamos peleando contra el liberalismo. Nosotros estamos peleando contra todos los sistemas que Satanás está usando para destruir a nuestra nación. Nuestra batalla es contra Satanás mismo. William Rehnquist, ex jefe de la Corte Suprema de Estados Unidos: el muro de separación entre la Iglesia y el Estado es una metáfora basada en una mala historia, una metáfora que probó que es una inútil guía para juzgar, debería ser abandonada. William Autoglass, juez: eso parece ser el plan de estas leyes en los Estados Unidos, obligar a cada uno, bajo sanción de la ley, de abstenerse de realizar cualquier trabajo o recreación en domingo, porque la mayoría guarda ese día. Los Estados Unidos deben hacer leyes dominicales como un símbolo de respeto y adhesión. El panorama es muy interesante y trascendentes cambios se esperan que ocurran en Estados Unidos, quien, como dice Apocalipsis 13, le hará una imagen a la bestia. Estados Unidos se aliará poderosamente con Roma para imponerse al mundo entero, con prodigiosos engaños que incluso a los escogidos intentará remover de la verdad. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Sin embargo, otro desarrollo más significativo debe tener lugar antes que estos grupos religiosos puedan influir de manera decisiva en el gobierno de Estados Unidos para que impongan los dogmas del Vaticano. El poder del humanismo secular sobre la vida occidental debe romperse. Los humanistas seculares deben dejar de imponer su dominio sobre nuestra cultura en el futuro cercano, en la forma en que lo han venido haciendo durante los últimos 50 años. Si las profecías de la Escritura y de Elena White han de cumplirse, el cristianismo apóstata, una alianza entre protestantes y católicos, debe obtener el control definitivo de la sociedad y el gobierno. Como vimos en el anterior capítulo, se ha trabajado en esa línea, pero a pesar de algunos éxitos, los Estados Unidos son hoy por hoy una nación secular,
El secularismo controla los medios de comunicación, su sistema de educación pública, su comunidad científica y sus instituciones de gobierno. Es, además,